A mis colegas, muy buenos días a cada uno de ustedes, a todos los presentes en esta mañana. Estamos iniciando la conferencia de prensa sobre el evento que va a realizarse el día de mañana, el Mega Festival. Bueno, en la mesa principal tenemos a Fito Flores, a Jota Ale, Carlos Mendoza, un aplauso a todos los amigos de la mesa principal. Bueno, agradecer también por las instalaciones del local, la Ceviche 26, la Ciosa School, Agua Mineral Loa. Bueno, iniciamos con las palabras de nuestro amigo organizador. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Muy buenos días con todos. Muchas gracias principalmente por venir. Gracias a los señores de Ceviche 26 por prestarnos el local para que podamos estar compartiendo acá todos. Y decirles que esto es con mucho cariño para todos. Para todos porque, como desde que iniciamos el proyecto, hicimos siempre dar lo mejor para que el público tenga lo mejor. Hicimos el primer Cotengo Fujatsu después de pandemia, fuimos el primer evento después de pandemia del año pasado. Esta vez estamos arrancando con mucha fuerza y estamos presentando mucho más que el año pasado. Estamos pasando la valla del año pasado, estamos trayendo al gran Fito Flores de La Voz y a J. Ale, que es la voz fan de Goku. Ya los van a escuchar en un momentito, una cosa espectacular. Carlos, tus palabras. Bueno, buenos días, saludar a cada uno de ustedes, agradecerles por el tiempo que están tomando para venir acá. Y nada, como dice Alan, el proyecto es darle lo mejor a ustedes, porque tanto Alan como yo también nos gusta el mundo arte, nos gusta todo este mundo arte. Y siempre nuestra visión ha sido pues ser nosotros una ventana para todas aquellas personas para que muestren su arte, para los dobladores, para los cantantes, para los cosplays, para todas aquellas personas que les gusta esto, ¿no? Incluso para los gamers, en el evento va a haber una zona gamer donde se van a poder jugar, para ver torneos, ¿no? Y nada, estamos muy deseosos que llegue el día de mañana. Agradecer también infinitamente a Maestro Gerardo, una persona, un gran artista, y contentos y ansiosos porque ya llegue el día de mañana. Ahora vamos a escuchar las palabras de nuestro amigo Fito Flores. Buenas tardes, ¿cómo están, muchachos? ¿Cómo están? Eso, pilas. Bueno, invitar a toda la ciudad y a todos los amantes de esta gran cultura. Enseñarles que no son dibujos animados, son enseñanzas para todos los chicos, son ejemplos. Yo aprendí de muchas series, todos los caballeros y el gran Goku, aquí a mi lado. A que nunca uno debe de rendirse, siempre uno debe seguir peleando hasta el final, y cuando se acaba la esperanza, se vuelve a tomar la esperanza de donde sea, pero siempre se gana, ¿verdad? Así que vayan todos a disfrutar de este gran concierto, de esta gran convivencia, este domingo 18, llamado Hey, no Fukatsu. Va a estar genial. Personalmente, pues yo estaré más o menos alrededor de la tardecita, ¿verdad, Alan? Primero va a ser. A las 5 de la tarde entonces comienza la parte musical. Vamos a divertirnos bastante cantando las mejores canciones de los animes más épicos. Entre tanto ya saben de cuál nos puede faltar. Hay dos que a mí me encantan, así que de todas maneras, bienvenidos sean todos ustedes, muchas gracias por estar aquí y nada, doy paso aquí a... ¿Cómo están, chicos? Bueno, estoy bastante contento. Antes que nada, quiero agradecer a Carlos, Alan, los profesores del Cotengo Fujatsu, segunda edición. Este regalito que nos trae el maestro Gerardo Reyero. ¿Cómo está, maestro? Bienvenido a nuestro país otra vez y sé que su talento va a ser increíble en este gran evento. Quiero agradecerles por su amor a todos por estar aquí presentes y a todos los chicos y chicas que van a venir a compartir con nosotros, ¿no?
todo el talento que nosotros queremos brindar es para ustedes con mucho cariño. Y también es para expresar, ¿no?, este gran arte que es bote, anime, todo es un conjunto, es un estilo de vida. Y me da mucho gusto poder compartir con ustedes. Gracias otra vez a todos por la oportunidad. Y les mando un KBKBK de parte de Goku. Mucho y los veo en el evento. Ahora vamos a escuchar a maestro Gerardo Rey. Muchas gracias por haber venido. Estamos aún con estas cuestiones tecnológicas que no les entiendo muy bien todavía. Por eso no tengo ni audífonos, si no me hubiera puesto audífonos. Pero muchísimas gracias por la invitación, primero que nada, a Alan y todo este equipo de la Cotecno. Gracias por la invitación. Y en segundo lugar, gracias a Lucillo por recibirme nuevamente en su ciudad tan hermosa. Muchísimas gracias. Gracias por venir este vestido. Bueno, ahora tenemos algunas preguntas de la prensa. ¿Preguntas? Nos pasamos a la entrevista. Costos de las entradas, los niños de qué edad pueden pagar, es muy importante, ¿no? Es el alto, ¿no? Muchas gracias. A ver, hola. Perfecto. Miren, los costos de las entradas están desde 40 soles en general, 90 soles en la zona VIP y 120 soles en la platino. Los pueden encontrar en la página de Cotecno Pucallpa. Ahí pueden encontrar los puntos de venta, pero se retiraron, ¿no? Sí, ya está, terminamos con la preventa, la preventa se terminó hasta ayer, ¿verdad? Hasta ayer terminamos con la preventa, ya hoy estamos libres, mañana todo en el mismo Colegio San Juan van a poder adquirir sus entradas directamente. Ahora, con la entrada general, obvio, tienen acceso a todo el evento, con la entrada VIP tienen lo que es el acceso ya a una foto o video con el maestro Gerardo, la zona VIP, y lo que es ya la Platinum, vamos a tener un meet and greet con el maestro Gerardo, un acercamiento más personal con él, y también con Fito y con Jota, que van a estar también presentes ahí. ¿No? Entonces, son los beneficios de la Platinum. Ahora la pueden recibir directamente ya el mismo día de mañana. A partir de las 10 de la mañana que ya estamos abriendo puertas, estamos con todo, con todas las pilas y con todo el positivismo para darle un espectáculo de calidad a la gente. Eso, buena. Bueno, ¿alguna otra pregunta? La pregunta va también, ¿cuál va a ser el horario a seguir en la programación para el día de mañana para tener en cuenta ello? Gracias. Claro, sí. Tenemos el horario ya, el cronograma establecido en la página, pero sería bueno volver a mencionarlo. Tenemos la apertura a las 10 de la mañana, ¿no? Para que la gente se pueda ir instalando, para que pueda comprar las entradas. Empezamos con el karaoke libre. Los muchachos pues pueden subir al escenario y cantar de manera libre karaoke de canciones anime. También tenemos la presentación luego de un grupo de K-pop, que es el grupo Miracle. Es acá desde la ciudad de Trujillo. Entre 11 y media a 12, Cotecno Pucallpa va a hacer sorteos con todas las personas que han comprado sus entradas, además de trivias. Vamos a hacer preguntas de anime, de trabajo, para que darle algunos souvenirs, algunas cosas. Luego, a las 12 y 20, tenemos un concurso de comida picante
para que cualquiera de las personas pueda participar, cualquier asistente, igualmente se va a dar este un free o un pago de consumo. Posteriormente, de 12 y 20 a 1, tenemos a Fernando Lumaki, campeón en Taekwondo, con más de 12 artistas marciales que van a hacer en un show en el escenario. Luego de 1 a 1 y 40, desde Chimbote viene la banda Limón Chequina, con todo su repertorio anime. Viene para acá. ¡Bravo! De 1 y 40 a 1 y 50 hay un artista solista, Angie Takehashi, que va a hacer un baile de K-pop también. ¡Bravo! Posteriormente, la ciudad de Chimbote también viene David Alcántara. ¡Bravo! Un cantante muy conocido, obviamente, el tema del anime. Luego tenemos, atención, de 2 y 10 a 2 y 45, el show de los chicos de Lima de Justo Cosplay, que viene con un show con más de 10 artistas en escena de cosplay. De 2 y 45 a 3 y media, la banda Showa Night, va a también cogerse una banda vocal. De 3 y media a 4, está Jota, con un show. De 4 a 5 y media, tenemos el concurso cosplay. Bravo, donde va a haber un premio de 500 soles alrededor de Madrid individual. Tenemos jurados de Lima, tenemos jurados de Ciudadanos, de Chipotle. Luego, de 5 y media a 6, la banda Ibácula. De 6 a 7, pues Pito Flores, para engalanar el evento. Bravo, para que luego, de 7 a 8, cerremos con el maestro Gerardo Madero, ¿no? Ojo, que en paralelo se van a desarrollar actividades de Storm Combat. Se va a desarrollar los torneos de la zona gamer, va a haber actividades de 21, de quemados, torneos. Va a ser toda una tarde de pura cultura japonesa, asiática, y sobre todo este. Va a haber un curso de dibujo. Bueno, a mí me encantan los animes, tanto antiguos y los modernos también, así que va a haber de todo. Les puedo adelantar un poco. Por supuesto, no puede faltar Dragon Ball. No puede faltar. Soy fan de Dragon Ball, soy fan de los Caballeros del Zodiaco, por favor. Entonces, creo que se hizo una insignia de lo que canté en la tele. Y gracias a todo el público que me apoyó con la votación aquella vez cuando tuve la oportunidad de cantarla. Es una canción que yo la canto desde que tengo, creo que 19 años o 21 años. No fue para el concurso, ya la venía cantando tiempo. Entre tanto van a ver una canción más de Dateo, van a ver de animes muy clásicos que no pueden faltar. Una es el... ¿Les digo o no les digo? ¿Les digo o no les digo? ¡Sí! ¡Más fuerte! ¡Sí! Una es El Barón Rojo. Así que ahí vamos a estar para saltar, para disfrutar, porque es un... para apoyar, por favor, claro. Lleven putas en las muñecas, en el tío, todo. Si no salgan, no es anime, ¿verdad? Claro, vamos a divertirnos mucho con lo mejor del anime, los animes más épicos, los hombres más tradicionales, así que nada, a disfrutar el día de mañana. ¡Bravo, bravo! Vamos, pero cantamos todos, ¿ah? Ya sé, el coro, ¿ah? ¡Claro! ¡Se enseña! ¡Jóvenes guerreros! ¡Se enseña! ¡Siempre lucharán! ¡Oh, yeah! ¡Se enseña! ¡Unidos por su fuerza! ¡Se enseña! ¡Y pega su luz hasta el final! Me acompañan a otro. Otra. Que diga el truco. Pelando. Pelando. Me acompañan. Canta conmigo. Esta es la chilala. Canta conmigo. Eres el varón. Es un campeón. Están las tomas fotográficas previos al evento, el día de mañana.
acá, por favor. Aquí, aquí. ¿Quién está con nosotros? Gerardo, Gerardo. Lice.